Hoy día yo salgo a las 6, entonces si queréis me puedo quedar haciendo una hora extra. ¿Sería a las 6? ¿Y te puedes quedar haciendo una hora extra? ¿En serio? Sí. No, pero no te preocupes. Es que ¿sabes qué pasa? Que la placa lo que ocurre, la Yanina, se comprometió a hacer hora extra toda la semana. Y es una mina súper comprometida con la empresa, ¿eh? Cada vez que hay asamblea, ahí está. No hay ni que decirle. No como otra. Así que no te preocupes, pero es que tenés la tarde libre y el solcito, así que anda a tomarte un heladito al parque. Estamos bien, estamos con los turnos cubiertos, estamos con los turnos cubiertos. Algo se me quedó. Dani. ¿No? Que... como para que no estemos enojados ya, pensé que podíamos salir al break a darle la mano y vuelta. Yo no voy a ir a la marivuelta porque yo soy un tipo que cumple. Oh. En el capítulo anterior. ¿Sabes qué? Voy a ir. ¡Eso! Estén conmigo, porque nosotras las mujeres tenemos que ir a la asamblea. ¡Eso! Que falta que los hombres estén tomando decisiones por nosotras. ¡Palabra de mujer! ¡Palabra de mujer! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Tenés pura boca, pura boca. Te dije que ese día al final tenía un carrete con la chiquilla. Así, además, ¿qué onda, Dani? ¡Se le hicieron napo! Soy harto pa' tú, Gaby. ¿Eh? No vais y me encima decís que no hicimos nada. Flaco, tírate una música. Esa no, pues weón, la que ensayamos el otro día. Esa. El otro día en la asamblea éramos pocos pero locos. El jefe hizo una oferta pero era por muy poco. Entre risa y risa nos quería meter los... lo mandamos a la cresta. Vamos a la huelga. Huelga, huelga, 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 vamos a la huelga. Estoy recién juntando la plata para estudiar. Tengo que poner plata en la casa. Además que necesito plata para mí, para salir y para mis cosas. Y por último, si hay huelga, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay plata. Así que conmigo no cuento. ¿Y sabes qué, Dani? Perdóname que te diga una cosa y a todos ustedes súper buena onda, pero los sindicatos no sirven para nada. Mataron a todos. Ahí tenés tu cuerpo. No,
sigue tocando nomás, está ahí. Ya, pues Gaby. Oye, sí, una horita nomás, pues. Es a las 7, de 7 a 8. Además que tú dijiste que te podías quedar haciendo horas extras, así que por tiempo podí. Ay, pero ¿cómo no cachai que hacer una broma para que no siguiera ahí enojado? No era verdad. Ya, fiel o no. Total, vamos a ser siempre los mismos que asistimos a la asamblea nomás. Ah, lo único que estamos pidiendo es la ley de los 7 domingos para que nos consideren trabajadores del comercio, porque también atendemos público. ¿Ah? Que nos den, que nos aumenten el sueldo, que nos den bono por matrícula, ¿ah? Por mensualidad, espera. Que nos den útiles escolares, que nos rebajen los aranceles. ¿Ah? Pero esas cosas no te importan, a ti no importa. No, sí me importan, pero mira, hagamos una cosa. Cambiemos la reunión para mañana y ahí sí yo voy. Palabra mujer. ¿Sabes qué, Gaby? No es una mala onda, porque es súper antihigiénico esa weá que haces con la mano. Todo el rato escupiendo es como que no... Pero mañana, hagamos la reunión mañana, si pueden todo el día, además que pueden todos mañana. Pues, ¿qué onda? O sea, por ti vamos a cambiarla para mañana, ¿sí? ¿La cambiamos para mañana por la Gaby, no? Vale, cabros. No, Gaby. Entonces no voy. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué, po? Ya. Pero mira, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer? Porque si me decís que van a hacer, uno se entera y así no llega como en la nada que no cacha uno. Estamos pidiendo beneficios, que nos aumenten el sueldo, que nos consideren dentro de la ley. Aparte, estamos pidiendo un bonito y un bonito por matrícula para los que estudian. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me lo estáis diciendo solamente porque te dije que iba a estudiar? Oye, que soy porfiada, Gaby. Estamos pidiendo eso, ¿cachai? Pero viste, si yo hubiese sabido de un principio que eso es lo que iban a hacer, es obvio que voy, po, Dani. Si uno no sabe las cosas, pues no se entera, por eso no va a ningún lado. ¿Qué, eso lo conversamos en la asamblea? ¿Vaya a ir o no? ¿Te la jugué? Oye, una horita nomás, además dan pan con queso, les tienen yogur con cereal, ¿ah? Bebida, a la salida, ¿ah? ¿Ah? Ya sabes que voy a ir, pero no por ti. Voy a ir porque necesito las lucas del bono para poder estudiar. Eso. Ya. Para hacer esa talla, tráigame toda la mano.